sándwiches. Estoy muy contento porque estos amigos que traje hoy son unos fenómenos. Ellos son Oalá y es un dúo de canciones, de cancionistas que tengo la suerte de haber conocido en una oportunidad. Los escuché tocando en el Universal, ¿verdad? Sí. Compartimos una fecha y no nos conocíamos y me enganché mucho con su propuesta, así que gracias por haber venido. A vosotros por invitarnos. Y nada, y eso, y teníamos la idea de venir aquí a pasar un año y descubrir el mundo que ahora sabemos que es el mundo del under. Antes no le poníamos este nombre. Lo que hemos visto es que aquí el under es como muy grande y tiene muchas capas, ¿no? En Barcelona no hay tantas capas dentro de la cosa no comercial. Sí, que el humor para nosotros es muy importante porque para nosotros es como una manera de acercarnos al otro, digamos, desde algo amoroso, desde algo que se comparte, que nos pone en común. Le ponemos mucho peso a lo que es el texto de la canción. Elegimos temas de los que queremos hablar, de los que tenemos alguna cosa a decir. 2, 3 y... En esta calle silenciosa, donde resuenan mis pasos, hoy me puse a escuchar los muros que me están hablando, los muros que me están hablando. Hablan de tiempos pasados, de un tiempo que no está tan lejos, de sueños que fueron truncados, truncados por armas de fuego. Truncados por armas de fuego. ¿Dónde están los desaparecidos allá en el 36? Porque vino gente de afuera a ayudar, ¿a quién y por qué? Aunque eran héroes carrosos, guerreras vestidas de arrugas, lucharon por lo que fue hermoso y que les quedó al final. Lucharon por lo que fue hermoso y que nos quedará al final. Y ahora también informados, pantallas por todos lugares, pero ya no nos preguntamos por qué algunos cruzaron los mares, porque algunos cruzamos los mares. En otras tierras lejanas también hubo un tiempo peor, pero crearon comisiones para investigar el dolor, para investigar el dolor. Siento que en mi memoria hay una gran huella negra que sucedió en mi ciudad antes y durante la guerra. Aunque eran héroes carosos, guerreras vestidas de arrugas, lucharon por lo que fue hermoso y que les quedó al final. Lucharon por lo que fue hermoso y que les quedará al final. Para clavar las raíces hay que entender de qué está hecha la tierra. En nuestra tierra hay muertos que alimentan nuestra savia nueva. Sus voces llenas de luz deben resonar aún en nuestras mentes. Vivimos en libertad porque una vez se pusieron al frente. Aunque eran héroes carosos, guerreras vestidas de arrugas,